En Colombia se botan la tercera parte de los alimentos que se producen y de estos el 40% se bota desde la producción agropecuaria. Por eso, los bancos de alimentos de Colombia tenemos un programa de recuperación de excedentes agrícolas, Reagro, en el que vamos de finca en finca nuestros camiones hablando con los agricultores y contándoles que esos productos, pues que no van a lograr comercializar, ojalá los puedan donar para atender población vulnerable. Hoy estamos en el municipio de Marinilla, Antioquia, con Diego, un emprendedor que tiene muchos cultivos en esta zona. Diego, ¿por qué estás donando? ¿Por qué te gusta compartir la comida? Lo que pasaba era que muchos alimentos de estos se desperdiciaban, se quedaban aquí mismo, no, se pudrían, se tocaba botarlos y ya, pues ya con la oportunidad del Banco de Alimentos, ya muy bueno porque ya los pueden sacar y nos da alegría a ellos y a nosotros también. El que pueda y el que tenga y tenga la posibilidad que done, porque esto va para un bien para todos los que están aguantando hambre, los más pobres y que ellos también necesitan.